अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। Constantin, आज दिन संत bienvenidos a la Vyakti Parivar. श्रेष्ठ Hoy मंत्र es el día 6-7. सेवा करूं Hagan का servicio a través del estado elevado de su mente. कर्म El tema de hoy: प्रवृत्ति अभी हम cualidades, सुनेंगे acciones y acción elevada y actitud elevada. Ahora vamos a escuchar a Mohini Divi. Om Shanti. Om Shanti. Cada día, cuando escuchamos sobre cualquier tema, hay una claridad que se mantiene. Y cuando todo es claro, es muy fácil hacerlo de una manera práctica o llevarlo a la práctica. Y ahora hablamos de actitud, de vibraciones. O cuando hablamos de pensamientos elevados, en eso el primer beneficio es para el ser, porque internamente es como, entre más es elevado, más elevada es la actitud. No solo obtenemos paz y felicidad interna, sino también nos sentimos poderosos. Porque si nuestros pensamientos no son elevados, la mente se vuelve débil. Y cuando la mente está débil, habrá miedo, desperdicio de pensamientos, porque la mente está débil. Y es por esto que nuestra propia mente, nuestro propio cuerpo y la atmósfera alrededor nuestro, para hacerlos puros y poderosos, nuestra propia actitud funciona. Hoy a lo largo del día estaba recordando que cualquier esfuerzo que hacemos, primero nos beneficiamos nosotros mismos. Y luego, desde ahí, hay servicio, sucede el servicio. Aunque hablamos del servicio, pero primero es el servicio al ser. Especialmente en estos días, como ese tema de ambiental que está ahí en el mundo, cualquier cosa que la gente habla, cuál será el futuro, qué va a pasar, es como si siempre hubiera un desperdicio de conversaciones. Y Baba nos dice que mis hijos, cada pensamiento, cada respiro, recuerden a Baba, de manera que se use de una forma digna. Así que esta también es nuestra forma de seguridad, porque los viejos sanskars, o si hay una cuenta, una atadura kármica, no se demora mucho luego en aparecer. Por lo tanto, tenemos que mantenernos a salvo de mal y siempre permanecer elevados. De manera que nos mantengamos reflexionando, revolviendo, y todos deberíamos tener buenos deseos y sentimientos puros hacia todos. La señal había que estamos recibiendo de Madhva es que para mañana la tarea es, debido a que el padre Brahma realizó karma de una manera práctica en Madhva, las vibraciones de la tapasya, su karma y renunciación están fundidos en esta tierra. Y ella dice, experimentamos esto desde el cuarto de Baba hasta la Torre de la Paz, Shantistam. Baba solía caminar regularmente allí, en ese trayecto.
Él solía ir a todos lados, a la cocina, luego de la comida. Y donde se hace la izada de bandera también. Pero nosotros no éramos capaces de ir y Baba sí lo hacía. Entonces, él realizó estas acciones, ese karma de cómo llevar a la yagya. Y por lo tanto, donde sea que estamos en este lugar, ese lugar se vuelve nuestra tierra, nuestro lugar de la acción. Donde sea que alguien viene a esa tierra, ellos deberían tener una muy buena experiencia. Hoy tenemos este Avyakti Room, esta habitación, ¿no? Y el otro día alguien, un invitado vino. Está hablando ahora del Avyakti Room, del Zoom, ¿no? Este donde ella está todos los días transmitiendo. Y una y otra vez, ellos decían, ay, no nos queremos ir de acá porque estamos tan tranquilos aquí, hay tanto amor. Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Dónde hacemos yoga? Definitivamente las vibraciones, hay un impacto, un efecto de ellas. Bien sea en Madhva, ahora mismo en Madhva, hay muchos tipos de campus. Pandavabhan fue el original, donde Baba realizó las acciones. Y al mismo tiempo, Baba, la renunciación que Baba hizo, es esta paz. Porque despertarse a la vela y tener una agenda precisa, eso es una madhuva pasa, ¿no? Entonces, bien sea que lo llames de Baba o de la familia Brahma, las vibraciones de la tapasya allí son completamente poderosas porque hay amripela. Por la tarde todos hacen yoga. No, si uno va, lo va a ver. Como que todos los tapasvis están por ahí. Y hay renunciación también porque poco a poco se ha ido agrandando el campus de acuerdo a las necesidades, pero Madhva realmente tiene el History Hall, el Meditation Hall, y luego de eso vino el Om Shanti Bhavan, que era el auditorio, y ahí los hijos venían como un lugar de peregrinaje. Y no hay, y solo Pandambaba tiene como genera este sentimiento. En estos días hay bhatis para Brahmins en Pandambaba. Y se quedan ahí 200, ¿no? Y se queda lleno con 200. Todos tienen este sentimiento de que yo quiero hacer tapasya en Pandambaba. Ahora mismo hay límites para los que se pueden quedar, ¿no? En todo caso, uno va a cualquier esquina de Pandambaba y las vibraciones que hay allí son debidas a tres razones. La primera es porque es la tierra de la acción, del karma que Baba hizo. El lugar segundo, porque es el lugar de la tapasya que él hizo, el lugar donde él hizo tapasya. Había una persona que detectaba algo de la energía y fue y dijo que uno podía llegar aquí a Pandambaba y si tenía algo que sanar o algo, solo ir allá lo podía tener. Él solía caminar y sonreír y Shibaba estaba con él, ¿no? Y Baba, aunque estaba caminando, yo pensé algunas veces, la salud de Baba estuvo tan perfecta,
hasta el final, porque su actitud era pura y elevada. Y sus consentimientos de benevolencia, sus pensamientos y acciones eran todos muy elevados. Y nosotros también recordamos estas tres palabras: tapasya, calma y renunciación. Como se ha dicho, como sean las acciones que realicemos, otros van a vernos y van a hacer lo mismo. Si alguien... Nosotros tenemos que poner atención en nosotros mismos, que las acciones que yo realice van a... Los otros van a hacerlas después de verme. Entonces, cuando sea que vamos a madurar, que experimentemos. Y es por eso que todos fácilmente experimenta que este lugar es único. Y lo mismo, el mundo de Madhuban es único. Así que Baba dice, de la misma manera, desea que ustedes hijos vivan, cualquiera que sea su campo de acción, dejen que, ella dice, que los otros deberían experimentar a través de nosotros, que las cualidades, la actitud y las acciones y las actitudes elevadas sean como los del Padre y que experimenten eso en la atmósfera a través de ustedes. Entonces, en esa experiencia debería haber experiencia de qué. La tapasya que se ha hecho es totalmente a través de esas vibraciones. Hay inspiración que surge de la experiencia de que, ay, yo también debería hacer esto. Yo también debería volverme así. Y esto también es una clase de servicio. De ese lugar, todo el mundo obtiene esas experiencias. Deberíamos hacer nuestros lugares muy estables. No se debería parecer que son unas casas, sino que es el lugar de Baba. Ese sentimiento debería estar allí y esté bien. Nosotros solíamos ir al cuarto de Daddy Yankee, encontrarnos con Daddy Gulzar y había tantas vibraciones tan poderosas. Como que cuando uno ve, cuando enciende un incienso, hay mucha fragancia que se esparce, ¿no? De la misma manera, nuestra actitud elevada, nuestras acciones elevadas y nuestra renunciación. Esto también es una clase de fragancia. Y a través de esa fragancia, los otros se ponen contentos, felices, entusiastas, se inspiran a hacer o hacer. Hoy alguien estaba preguntando, ¿cómo uno puede alguien ser inspirado? Y es que cuando logramos algo, cuando obtenemos algo, entonces también tenemos una inspiración. Alguien vino, ahí es una hermana joven, y ella estaba limpiando. Y dijo, hay mucha luz aquí. Y dijo, ay, aquí la visita, dijo, aquí hay mucha luz, es lo que yo siempre siento cuando ven. Cuando alguien venía, usted seguro han escuchado que cuando venía frente a Baba, tenían un buen pensamiento incluso aunque antes no lo tuvieran, siempre sus pensamientos cambiaban cuando llegaban frente a Baba. Y esta es la necesidad ahora, porque la gente quiere, por un lado, algo bueno y elevado, pero por otra parte hay avaricia, apego, ira, todo eso. Así que si uno mantiene un jardín muy hermoso, la gente alrededor dice, ¡ay, qué jardín tan bonito tienes! Y entonces otros piensan, ay, bueno, deberíamos tener un jardín así o mejor. Pero a veces también surge una cierta clase de celos o de avaricia.
Es por esto que este tiempo final de la confluencia y de la edad de hierro, tenemos que establecer nosotros la edad de oro y tenemos que seguir nuestras reglas, nuestras rutinas diarias, que son tan diferentes de todos los demás, y tenemos que mantenerlas. Pero para eso necesitamos poder. Bien sea que seamos Shiv Shaktis o Pandavas, no importa. Nuestras palabras, actividades, comportamiento, incluso el caminar, no deberían ser comunes, ordinarios. Si alguien nos ve, deberían sentir que, ay, estas personas son distintas a nosotros. Son elevadas. Están haciendo una tarea elevada. Tenemos que hacer entonces tal esfuerzo, recuerdo, porque esto es muy importante. Om Shanti. Avekta Ishari. Abapni Sreshth Mesaviyat. Sukshma Vrityos. Hagan servicio con su estado elevado de la mente y su actitud sutil. Las cualidades, acciones y actitud elevada, elevadas como aquellas del Padre. Debido a que el Padre Brahma realizó karma de una forma práctica en Madhuan, las vibraciones de tapasya, su karma y renuncia se funden o están fundidas en esta tierra. Y es por esto que todos experimentan fácilmente que este mundo es único y de la misma manera donde quiera que ustedes vivan. Cualquiera que sea su campo de acción, dejen que las cualidades, acciones y actitud elevada sean como aquellos del Padre, sean experimentados en la atmósfera a través de ustedes. Om Shanti. Revisión de la Muria Vyak de 1969-1970, inspiraciones para volverse un ángel de Brahmin. Esfuerzo porque va rapidísimo y esto está en hindi. Al final se vuelve a repetir y ya la puedo traducir mejor porque está el texto en inglés. Disculpen si se obvia algo. Om Shanti, Avektvani. Om Shanti, Muli Abhyat, del 11 de julio de 1970. Título: Dijo el Gurú de la confluencia y el retorno del futuro. Es por esto que ustedes deben hacer esfuerzos para reclamar un grado. Aquellos. Es por esto que ustedes deben constantemente revisar en qué medida se han vuelto lograr las cualificaciones. Porque la principal cualificación que se les dijo es pero hay una larga lista. Hay también la palabra seguir como un prefijo. Entonces, poderoso, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso esté, van a obtener el grado. Y esto será éxito. Pero, ¿son ustedes exitosos, poderosos? ¿O les está faltando un poquito de eso? Ustedes tienen que revisar eso. Aquellos quienes están llenos en todas sus cualidades recibirán el grado del ángel perfecto había. Todos ustedes han mantenido esta meta, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo que es ahora? Un tiempo muy delicado. No es el tiempo para avanzar con cualquier fragilidad. Si ustedes continúan avanzando con fragilidad, incluso durante los tiempos delicados, habrá pérdida como resultado.
Por lo tanto, ahora tienen que volverse una imagen que destruye. Tienen que adoptar una forma fiera. Así que ahora, debido a que el tiempo se está haciendo más y más delicado día tras día, tienen que volverse una imagen que destruye. ¿Qué es lo que tienen que destruir? Sus propios sanskars. Ahora tienen que adoptar una forma fiera para sus propios sanskars, sus propias acciones erróneas y las acciones y destruir las acciones erróneas en un segundo. Dice de Shankar que él abrió su ojo y la destrucción tuvo lugar en un segundo. Este es el signo de la tarea de una imagen que destruye el, lo negativo. Al adoptar una forma negativa, una forma fiera, ustedes son capaces de destruir. Por lo tanto, son capaces de destruir los sanskars erróneos de otros y los propios. Entonces, adopten esta forma fiera para las acciones erróneas propias y de otros. Ustedes no deben ser una forma amorosa, sino volverse la forma de Kali, la diosa de Kali. Y así destruir esa forma, tener esa forma para destruir la acción errónea del demonio, dice. Esto es de los últimos momentos. Si ustedes no adoptan incluso ahora esa forma fiera, no serán capaces de venir a frente a sus acciones erróneas o frente a almas pecadores. No es una cuestión más de acomodar nada. Ustedes no deben acomodar sus acciones erróneas o pensamientos desperdiciables o acciones o las acciones erróneas de las acciones de las almas pecadoras, sino que ustedes tienen que destruir todo eso. Tienen que sumergir el amor y revelar la forma Shakti. Shaktis tienen que adoptar tres cosas al mismo tiempo. La primera es la virtud del amor materno en la frente. La segunda, la espiritualidad en su imagen. Y la tercera, debería haber autoridad en sus palabras. Cada palabra debería ser tal que finaliza las acciones erróneas y a las acciones que cometen acciones erróneas, a las almas. Deben tener esas tres al mismo tiempo. Las acciones erróneas y las almas pecadoras serán destruidas. Con la visión de las Shaktis, las almas pecadoras van a entrar en miedo de ¿qué? De sus propias acciones erróneas. Así que ahora, vuélvanse una imagen que destruye y rápidamente destruye todo. En algunos casos, ustedes olvidan destruir, esto es sanjar, algo, mientras están decorando a sí mismas, esto es shringan. Han puesto muchas decoraciones, pero ahora tienen que destruir el pecado, la acción errónea. Cada uno de ustedes volvió un amo para llevar a cabo el sostenimiento y también se decoraron a sí mismos. Pero ahora es el papel de la destrucción del pecado. Junto con los ornamentos de las Shaktis y el reto de las Shaktis, ¿qué actividad de ellas se recuerda? El sonar de la campana de sus tobillos. ¿Qué pasa cuando ustedes danzan, ellas danzan sobre los demonios? Cuando su danza se finalice en Bharat, el signo de ser sin miedo y de la destrucción es una cadena, es una campana en los talones, en los tobillos. Los pandavas también son formas de Shakti. Todos están incluidos en la forma de Shakti. Todas estas tres formas ahora están, tienen que llevarse a cabo una forma práctica y revelar la forma. Ahora, los débiles no van al campo de batalla, solo los valientes van al campo de batalla.
Ahora es el tiempo de ser revelado en el campo de batalla.